Nacional de Lis Workshop vamos a crear un regalo especial para el Día del Padre. Una taza personalizada con un toque mágico. Y lo mejor de todo es que mi pequeño artista Matías me va a ayudar a hacerla aún más especial. Si no me conoces, mi nombre es Angelique Magallanes, una apasionada de las manualidades. Mati está plasmando todo su amor por papá en este dibujo sobre una hoja de papel bond, que es la misma que utilizamos para imprimir en una oficina. Ha elegido dibujar un corazón donde ambos se abrazan, una muestra de cariño que sin duda va a derretir el corazón de su papá. Estamos usando los marcadores Infusible Ink de la marca Cricut, que son perfectos para este proyecto porque puedes usarlo tanto a mano como en un plotter de corte que haga el dibujo por ti. Si queremos agregar algún texto, es fundamental escribirlo en modo espejo, así cuando la taza se sublime, el texto quedará legible al derecho. Para ayudar a mi hijo, he anotado la frase para que él pueda guiarse mientras escribe. Además del texto, Mati le está dando su toque y estilo personal colocando otros elementos en el dibujo como corazones extra, estrellas, puntitos y más. Recuerda que todo está en la creatividad que tengas para hacer tu proyecto. Lo que sigue, debe realizarlo un adulto o el niño o niña tiene que tener supervisión. Antes de transferir este diseño de amor a la taza, cortaremos un pedazo de papel para darle un recubrimiento extra y que la tinta no manche la prensa. Esto no quiere decir que la tinta se traspase siempre, todo depende del grosor del papel que utilices, pero como el que estamos ocupando es delgado, yo lo utilizo para cuidar mi prensa. Es importante también limpiar cuidadosamente con alcohol isopropílico la taza. Esto eliminará cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda interferir con la sublimación y asegurará un resultado perfecto. Para asegurarnos de que el diseño no se mueva durante la sublimación, vamos a sujetar el papel a la taza con una cinta térmica. Esto es como darle un abrazo extra al dibujo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Déjanos en los comentarios qué otros proyectos de papelería te gustaría ver. Ahora usaremos la Mug Press de Cricut, que es fantástica porque no requiere configurar temperatura ni tiempo. Ella se encarga de todo automáticamente, solo debemos esperar a que se caliente, colocar la taza, cerrar la prensa y esperar a que la magia ocurra. Sabremos que está lista porque la luz que parpadea va a llegar hasta el final y luego va a emitir un sonido que nos va a indicar que debemos abrir y sacar la taza. Miren qué bonita ha quedado nuestra tacita personalizada. El dibujo de Matías con ese corazón lleno de amor luce espectacular. La Mug Press ha hecho un trabajo impecable. Estoy segura de que papá estará encantado con este regalo que ha hecho con tanto cariño. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!